Vamos a adentrarnos en el mundo secreto de la fauna más fascinante de África. A recorrer las sabanas. A ascender a los cielos. Y a sumergirnos en las profundidades para compartir su valerosa lucha por la supervivencia. En la cruel e indómita África salvaje. En el Océano Atlántico, frente a la costa oeste de Sudáfrica, hay una pequeña isla cuya superficie no alcanza los 3 kilómetros cuadrados. Es la isla Dassen, el hogar de una gran colonia de pingüinos africanos, también llamados pingüinos de El Cabo. Es un paraje remoto y apartado, cubierto de rocas redondeadas y pequeñas matas de hierba que crecen en el suelo arenoso. Situada a 54 kilómetros de Ciudad del Cabo, a unos 10 kilómetros de la costa, la isla es el refugio de unos 25.000 pingüinos. A principios del siglo XX, su número superaba el millón. Pero el saqueo incontrolado de sus huevos diezmó su población, que poco a poco ha comenzado a recuperarse. La mayor parte permanece en Isla Dassen para aparearse y criar a sus polluelos. Pero también hay otros que han venido en busca de pareja. Los pingüinos comparten su hogar con otros animales, como las gaviotas cocineras, unas peligrosas vecinas que intentarán robar huevos y polluelos recién nacidos en cuanto se les presente la oportunidad. Los navegantes europeos introdujeron conejos hace muchos años para tener carne a su disposición en caso de naufragio. Un animal que ha proliferado al carecer de depredadores. Las diferentes especies se ignoran entre sí. Tienen dietas distintas y, excepto en el caso de las gaviotas, que a veces matan polluelos, los conflictos son mínimos. Vamos a centrarnos en esta pequeña familia de pingüinos de El Cabo, una de las muchas que pueblan Isla Dassen. Sus miembros viven entre las rocas, cerca de una playa que les brinda un rápido acceso al mar. Aquí viven otras muchas familias que crían a sus polluelos en nidos subterráneos. Cada pareja excava un hoyo en el suelo arenoso para que los pequeños estén protegidos. Hoy hace un buen día. El cielo está despejado y no hay tormentas en el horizonte. Es un buen momento para proseguir la excavación del hogar familiar. Los pingüinos de El Cabo son llamados también pingüinos asno, un nombre muy apropiado, ya que los poderosos sonidos que emiten son muy semejantes a los rebuznos de un burro. Los padres son muy comunicativos. Se llaman uno a otro constantemente, lo que refuerza los estrechos lazos que los unen. Sus llamadas también mantienen a raya a los intrusos, a los que parecen decir: "Esta es mi casa, prohibido el paso". Las familias crían en la isla todos los años desde marzo a mayo. Ahora estamos en marzo, el mejor momento del año en la costa oeste de Sudáfrica. No hace demasiado calor ni demasiado frío, y las tormentas no son muy frecuentes. Aún no se ha producido la gran migración de las sardinas, por lo que hay tiempo de sobra para que los pequeños se conviertan en unos expertos pescadores antes de que llegue el gran momento. Todos los días, la familia viene a la playa junto a sus vecinos
para darse un refrescante baño. Los pingüinos fueron creados para la pesca y la natación. Sus patas son palmeadas y su plumaje impermeable recubre un cuerpo de diseño hidrodinámico. Durante los días de más calor, los pingüinos se zambullen para hacer descender su temperatura corporal. A menudo se mantienen a poca distancia de la orilla. Mientras chapotean en el agua, asean sus plumas con el pico y las patas. Bosques submarinos de kelp, un alga rica en nutrientes, contribuyen a mantener estas aguas tranquilas, amortiguando el impacto de las poderosas olas del Atlántico. La adaptación del pingüino a la vida en el agua y en tierra firme roza la perfección. Su plumaje es muy uniforme. No tiene diferentes capas como otras aves, porque no necesita atrapar el aire. El plumaje de los pingüinos fue diseñado para la natación y el buceo. Es muy denso y les da una flotabilidad neutral, por lo que no tienen que jugar con el aire que almacenan en sus pulmones para poder mantener la profundidad elegida. En un día de calor, la temperatura en la isla puede alcanzar los 26 grados. Los pingüinos están bien preparados para combatir el frío, por lo que deben evitar recalentarse demasiado. El plumaje de otras especies de pingüinos que habitan regiones más frías recubre su cuerpo por completo. El aseo personal es una tarea de suma importancia a la que dedican mucho tiempo. Sus plumas deben estar perfectamente engrasadas para que los protejan del frío durante la pesca diaria. El aspecto descuidado que poseen algunos, con grandes zonas al descubierto, es un proceso inevitable. Mudar el plumaje es una molestia necesaria. Y aunque pueda resultar incómodo, ya que las plumas viejas caen al mismo tiempo que brotan las nuevas, no produce ningún dolor. Incluso el mejor traje de submarinismo debe renovarse cada cierto tiempo. Y en el caso de los pingüinos de El Cabo, esto ocurre una o dos veces al año. Los que están inmersos en este proceso no pueden pescar en el mar porque no tienen el aislamiento necesario para soportar el frío. Así que hasta que su plumaje esté completamente renovado, lo que puede tardar más o menos un mes, deberán permanecer en ayunas. Un sacrificio que vale la pena, ya que las nuevas plumas les proporcionan un aspecto sano y resplandeciente. Tras disfrutar de un refrescante baño, los que tienen familia airean bien las plumas e inician su regreso al nido. Thank you.
Los que no tienen pareja o polluelos que cuidar dedican al aseo un tiempo suplementario. En Isla Dassen siempre es agradable disfrutar del mar gracias a las magníficas condiciones meteorológicas. Poco a poco todos emprenderán el camino de regreso, bien para atender a sus polluelos ya crecidos o para seguir aseándose en las rocas. Ya habrá tiempo para otro baño a lo largo del día. Siempre hay alguno que se resiste, empeñado en asegurarse de que cada pluma esté en su sitio. Incluso los que están mudando se acicalan con esmero. Pero todos terminan regresando al interior de la isla buscando las rocas y la sombra. La playa está muy cerca de la colonia y el mar siempre está a un paso si apetece un baño. Tras disfrutar del océano, los padres se aseguran de que los pequeños están cómodos y bien alimentados. También revisan los nidos para hacer las reparaciones que sean necesarias. Suelen dedicar a los quehaceres diarios las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando el sol tiene menos fuerza. Tras 40 días de incubación nacen los polluelos, que dependerán por completo del cuidado y la protección de sus padres. Pero a los 80 días, ya muy crecidos, serán capaces de arreglársela solos mientras sus padres salen a pescar. Son muy exigentes. Solo así podrán convertirse en adultos sanos y fuertes. Satisfacer sus necesidades representa una gran carga para los padres. Ambos progenitores alimentan a las crías con pescado regurgitado, sobre todo sardinas. Pero a diferencia de otras aves marinas, los pingüinos no lo digieren previamente. Los padres son capaces de retrasar el proceso de digestión, algo muy útil cuando el pescado capturado puede tardar 5 días en llegar a sus hambrientos destinatarios. Los pequeños no rompen el cascarón al mismo tiempo, y a menudo el hermano mayor es mucho más grande y glotón. Los padres intentan repartir la comida de forma equitativa, pero con frecuencia los hermanos se pelean, ansiosos por conseguir la mayor parte de lo que papá y mamá almacenan en sus estómagos. Mientras la madre intenta alimentar a ambos por igual, el padre se asea las plumas sin perder detalle. Pronto será su turno. Estar atento a cualquier peligro es otra de sus tareas. Mantener a una familia es un trabajo muy exigente. Los pingüinos africanos, o pingüinos de El Cabo, tienen unas zonas de piel rosada alrededor de los ojos que les ayudan a disipar el calor corporal, algo que también consiguen separando las alas y ahuecando las plumas. Durante el verano, los pingüinos que no tienen pareja a menudo pasan todo el día bañándose en el mar y formando animados grupos en la playa. A veces se acercan a los nidos para observar a las hembras y a los polluelos. Nuestra familia no se aleja de su hogar,
y de las zonas de refrescante sombra. Tampoco pierde de vista a algunos vecinos que están excavando demasiado cerca de su nido. Excavar es un trabajo sucio, polvoriento y agotador, sobre todo al mediodía, cuando el sol brilla con más fuerza. Los pingüinos comparten el espacio en el que viven al abrigo de las rocas. Pero los roces son casi inexistentes, ya que cada familia se dedica a sus asuntos. Mientras todos respeten los límites, no habrá conflictos, y la armonía reinará en la colonia. Mantener el hoyo en perfecto estado es un trabajo que no termina nunca. La arena que penetra en su interior debe ser extraída día tras día. Para los pingüinos, este es un hábitat perfecto. Hay mucho más espacio disponible que en otras islas. Y al no existir una unión con el continente, pueden olvidarse de la amenaza de los depredadores terrestres. No obstante, los padres siempre se mantienen vigilantes, por si aparece una gaviota hambrienta. El suelo es blando y arenoso, perfecto para excavar. Los padres se aplican al trabajo con gran entusiasmo, lanzando arena y poniendo perdido a cualquiera que pase, especialmente a aquellos que se acerquen más de lo recomendable. Los pingüinos de El Cabo son comunicativos y afectuosos. El macho se hace notar de forma visual y acústica cuando quiere atraer a una hembra o declarar su devoción incondicional hacia su pareja actual. Lanzando la cabeza hacia atrás, rebuzna su vibrante canción de amor, dejando claro a la hembra que está interesado en ella. A veces algún vecino muestra demasiada curiosidad sobre los asuntos de la familia. Puede estar buscando pareja o hacerlo de forma completamente inocente. Pero al padre no le gustan nada las visitas. Tiene una familia que cuidar y proteger. Mientras tanto, la madre custodia a los pequeños junto al nido. Los adultos siempre se mantienen ojo a visor, en especial si ven merodear a alguna gaviota. Aunque en la isla no hay grandes depredadores, más vale no correr ningún riesgo.
Las cuevas y los rincones protegidos son muy importantes para los pingüinos, que deben mantenerse al abrigo del sol el mayor tiempo posible. Pero llegar hasta ellos muchas veces implica encaramarse a las rocas. Para un animal con alas transformadas en aletas y patas palmeadas, puede ser complicado alcanzar las mejores sombras. Pero los pingüinos de El Cabo son capaces de moverse entre las rocas con relativa facilidad, saltando y haciendo equilibrios. Todos se afanan en localizar su propio refugio. Incluso los jóvenes buscan un lugar fresco para descansar, aunque no siempre lo hacen con esta finalidad. Con frecuencia, los jóvenes forman grupos para estar acompañados mientras sus padres están ausentes, a veces entre los nidos y a veces en las rocas. Mientras disfrutan del sol de la mañana, las gaviotas cocineras esperan una oportunidad propicia que les brinde una comida fácil. Los polluelos que están a su espalda, a la sombra de una roca, son demasiado grandes, así que su integridad no corre peligro. Algunos miembros de la colonia permanecen junto a sus madrigueras moviendo las alas para refrescarse. Los nidos son profundos e invisibles a ras de suelo. Excavarlos es un trabajo arduo, pero en su interior los polluelos descansan cómodos y protegidos. Solo se puede asegurar que hay alguien en casa cuando uno de sus habitantes asoma la cabeza para satisfacer su curiosidad. Algunos nidos tienen estancias anexas, diferentes habitaciones que son utilizadas por los polluelos y por sus laboriosos padres. En ocasiones también acogen a polluelos de familias amigas mientras sus padres se ausentan para pescar en el mar, a veces hasta 5 días seguidos. Sin embargo, casi siempre hay varios adultos custodiando los nidos para velar por su seguridad. Tras alimentar a la exigente prole, llega el momento de disfrutar del suave sol de la mañana. En la colonia hay polluelos de distintas edades. Los más jóvenes casi siempre prefieren la seguridad y el frescor del nido. Aunque cuando mamá está haciendo ampliaciones en el hogar familiar, tanta actividad puede llegar a ser demasiado para el pequeño. Salir a tomar el aire es mucho más agradable.
los padres siempre están pendientes de sus polluelos. Y vigilarlos junto al nido les brinda la oportunidad de seguir aseándose. Una ocupación placentera que mantendrá su plumaje en perfectas condiciones. Este polluelo aún no ha aprendido a asearse, pero observando a los adultos pronto aprenderá cuanto debe saber. Mantener el nido es una responsabilidad compartida, así que ambos progenitores inspeccionan su estado con detenimiento. Algunos miembros de la colonia deciden tomar otro baño y todos juntos marchan hacia la playa. Sus amigos y vecinos los observan con atención, meditando si deben quedarse o unirse a ellos. Pero la proximidad de las refrescantes aguas ejerce una atracción irresistible y casi todos los presentes se ponen en marcha hacia el mar. Gracias a los densos bosques de kelp que mantienen las aguas tranquilas y a las leyes internacionales que protegen a estas aves, Isla Dassen es un santuario para los pingüinos de El Cabo. Pero no siempre fue así. El elevado precio que en el pasado alcanzaron sus huevos empujó a los lugareños a recogerlos por miles. En otros tiempos, esta zona del mundo albergaba millones de pingüinos africanos. Hoy solo queda esta colonia, y algunas más pequeñas al norte, en la costa de Namibia. La prohibición estricta de recolectar huevos ha permitido que su población se incremente. Tras meditarlo unos minutos, nuestra familia de pingüinos se ha unido también a la excursión playera. Sirviéndose de sus vigorosas patas y alas, todos se internan en el suave oleaje de la bahía. Esta diversión colectiva y compartida es también un importante entrenamiento para la actividad que les aguarda en el turbulento océano. Es en mar abierto donde muestran su gran dominio del medio acuático. Los pingüinos de El Cabo pueden permanecer sumergidos más de 10 minutos y descender a profundidades de cientos de metros. También pueden deslizarse y saltar sobre las olas. Una técnica perfecta para incrementar la velocidad
o para sumergirse en las aguas abiertas que se extienden más allá de los bosques de kelp que protegen la bahía. Un recurso que les permite dar caza a las veloces sardinas y a otros peces pequeños y rápidos. Los pingüinos se encuentran cómodos en compañía de sus congéneres, aunque de vez en cuando surja alguna disputa. Otras aves marinas también se dejan mecer por las suaves olas. Isla Dassen es un hábitat casi ideal para todas ellas, ya que las poderosas corrientes que pasan a su lado arrastran numerosos bancos de peces. Cuando los pingüinos se cansan de jugar en el océano, continúan su aseo personal en la tranquila playa. Después de un buen baño, es importante volver a engrasar las plumas, sobre todo en el período de muda. Una glándula bajo la cola segrega un aceite especial que extienden sobre las plumas con el pico. Esta actividad se realiza en la orilla y refuerza los lazos del grupo. Las familias de pingüinos pasan muchas horas en la playa cuando hace buen tiempo. Algunos de los polluelos más crecidos aún conservan restos del plumón infantil. Pero el plumaje propio de los adultos ya crece con fuerza. Muy pronto recubrirá su cuerpo, lo que les permitirá nadar en mar abierto y pescar como los mayores. A los padres no les gusta alejarse de sus polluelos, así que cuando deben ausentarse para hacerse a la mar o desean bajar a la playa para darse un baño, se aseguran de que los pequeños se mantengan entretenidos y a salvo de cualquier peligro. Cuando sus padres no están, las crías forman grupos semejantes a guarderías. Las de menor tamaño se refugian en sus nidos o en las grietas de las rocas, lo que les ayuda a protegerse del sol y del ataque de algún posible depredador. Con sus hermanos pequeños y otros polluelos que se han quedado solos, los jóvenes se agrupan y comparten las sombras. Juntos están más seguros que descansando solos en las rocas o en la zona arenosa que se extiende a sus pies. En la playa, las familias disfrutan del sol de la tarde. Vivir tan cerca del agua resulta muy práctico para los padres. Así pueden vigilar sin demasiado esfuerzo a las crías mientras ellos se relajan en la orilla. Este es un emplazamiento ideal. El suelo arenoso es fácil de excavar, pero el mantenimiento del nido se convierte en una tarea primordial, aún más importante que el meticuloso acicalamiento. Los padres deben comprobar constantemente que el nido es lo bastante grande y confortable para la familia y mantener la arena bien compactada para que no se desmoronen las paredes. Isla Dassen es un lugar remoto y desolado sin apenas vegetación. Pero para los pingüinos, este trozo de tierra es su hogar. Y el generoso océano les brinda la comida que necesitan. Otras aves marinas también parecen estar pensando qué hacer ahora. ¿Acomodarse para pasar la noche? ¿O hacer la última expedición de pesca del día? Según va cayendo la tarde, los padres con polluelos se preparan para la siguiente salida. Los pingüinos también pescan por la noche, a veces hasta el amanecer. En ocasiones continúan en el mar hasta agotar el banco de peces. Los padres saben que sus pequeños están a salvo. Los polluelos siguen creciendo y son muy capaces de encontrar un buen refugio en caso de peligro.
Así que continúan limpiándose el plumaje y disfrutando de la mutua compañía. Diferenciar a ambos sexos resulta sencillo. La clave está en el pico. El macho siempre tiene el pico más ancho que su compañera. Otros miembros de la colonia se acercan amistosamente a la zona de los nidos, lo que permite ver con claridad que cada familia tiene un espacio propio bien delimitado. Algo muy importante cuando vives tan cerca de los vecinos. La madre pingüino vigila de cerca a un ibis sagrado. Al igual que las gaviotas cocineras, esta ave no vacilará en atacar a un polluelo indefenso si lo encuentra solo. Los conejos, en cambio, no representan ninguna amenaza. Tras divertirse en la playa, este grupo de padres emprende el camino de vuelta. Todos están ansiosos por reunirse con sus pequeños, que esperan pacientemente en los nidos. Desde una perspectiva humana, Isla Dassen es un lugar desolado. La vegetación es muy escasa. Solo unas pequeñas matas de hierba han conseguido hacer frente a los duros meses de lluvia y al frío del invierno. Pero para los pingüinos es un lugar paradisíaco. Con mucho espacio, un suelo fácil de excavar, rocas que dan sombra y los protegen de los elementos, y un océano generoso lleno de recursos. La vida es bella para los pingüinos de Isla Dassen. Pero aún es mejor si tienes a alguien con quien compartirlo todo. Los solteros patrullan la isla buscando pareja, y sus visitas no siempre agradan a los vecinos. Un extraño merodeando alrededor del hogar familiar provoca una lógica desconfianza. Los padres ocupan todos los años el mismo nido y lo protegen de cualquier invasor. La pareja reafirma su afecto inclinando la cabeza. Un inconfundible gesto de amor que expresa una devoción inquebrantable. Los polluelos no parecen muy interesados en las muestras de cariño de los adultos. A su tierna edad, en lo único que piensan es en la comida. Y eso que sus padres se desvelan por ellos. Aunque aquí la vida es tranquila, los ánimos se caldean cuando hace mucho calor. Los polluelos continúan siendo muy exigentes y hay demasiados extraños merodeando alrededor del nido. Su propietario balancea la cabeza de un lado a otro, advirtiendo a los intrusos de que el nido tiene dueños y de que serán expulsados enérgicamente si ignoran las advertencias. El padre debe defender a toda costa el hogar familiar. Y proteger a los suyos de cualquier posible peligro, incluso de alguien de su especie.
Los pingüinos son animales irritables y los vecinos están más que acostumbrados a este tipo de comportamiento. Consciente de que no es bienvenido y luchando contra el fuerte deseo de encontrar una hembra, uno de los machos se marcha a regañadientes. El padre ha ahuyentado a un intruso, lo que le hace merecedor de una muestra de afecto. Y una sesión de acicalamiento es una buena forma de agradecérselo. El aseo mutuo afianza la relación entre la pareja y permite alcanzar zonas del cuerpo casi inaccesibles para su dueño. Un pico ajeno siempre es bienvenido. El último intruso abandona la zona y continúa la búsqueda de su pareja ideal o de algún compañero con quien pasar una noche tranquila. Más tarde, la madre regresa con el buche repleto en busca de sus hambrientos polluelos. Ambos se disputan cada trozo de pescado. El padre espera pacientemente. Cuando la comida que ha traído mamá haya desaparecido, será el momento de salir a pescar. Distribuir la comida de forma equitativa entre dos exigentes y competitivos polluelos es una tarea difícil y fatigosa que comparten ambos progenitores. Para los padres, la jornada de pesca comienza al amanecer, y en ocasiones incluso la noche anterior. A los polluelos les da igual quién traiga la comida, siempre que sea abundante. Los pequeños deben ser capaces de valerse por sí mismos en un futuro no muy lejano, por lo que es importante que crezcan rápido. Tal vez por eso se muestran tan competitivos y exigentes. Unos polluelos grandes y sanos tampoco serán atacados por los depredadores locales. Así que los padres salen a pescar siempre que pueden para que sus hijos crezcan robustos y vigorosos. Ellos también necesitan reponer fuerzas. Y los bancos de peces pueden ser tan imprevisibles como el océano. No siempre están en el mismo lugar. Buscarlos requiere tiempo y energía. Una mercancía escasa para dos abnegados pingüinos con un par de pequeños esperando en el nido. Algunas expediciones pueden durar días. Los padres solo emprenden viajes tan largos cuando los polluelos son lo bastante fuertes para permanecer hasta 5 días solos, sin nadie que cuide de ellos. El océano Atlántico es famoso por sus violentas tormentas que pueden presentarse en cualquier momento y en cualquier estación. Pero ahora el mar está en calma, y los pingüinos de Isla Dassen disfrutan de una existencia sosegada y tranquila. Los que no tienen responsabilidades familiares permanecen un rato más en la playa.
Mientras contemplan el océano, parecen preguntarse: ¿hará buen tiempo para pescar más tarde? ¿Y habrá algo que pescar? La brisa del atardecer empieza a rizar el mar. Pero en la bahía, protegida por los bosques submarinos de kelp, las aguas están tranquilas. Un momento perfecto para disfrutar del último baño del día. El océano Atlántico, a veces impredecible pero siempre generoso, es vital para la supervivencia de estos simpáticos animales. La mayor parte de los pingüinos de la isla pasará la noche con sus polluelos en sus cálidos y confortables nidos. El sol desaparece tras el horizonte y sus últimos rayos iluminan las rocas, mientras las familias que forman esta gran comunidad se acomodan para descansar hasta el día siguiente. El pingüino de El Cabo es una especie endémica de las costas meridionales de África. La sobreexplotación pesquera y el calentamiento global podrían poner en peligro su existencia. Pero por el momento, nuestra familia de pingüinos y sus entrañables vecinos permanecen a salvo en la apacible isla Dasen. Un pequeño santuario en el que estas asombrosas y extraordinarias aves pueden vivir en paz.